rapidito el Salmo 145, dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Vamos esta mañana a iniciar cantando con gozo y con alegría, poniendo en las manos del Señor todas las cosas, sabiendo de que, pues, a pesar de todo lo que sucede, Dios está en control y podemos confiar confiadamente, podemos seguir hacia adelante. Vamos a cantar este canto con gozo y alegría, y para iniciar este servicio. Señor, gracias, en tus manos depositamos todas las cosas. Gracias por los que están presentes, gracias por los que, si alguno viene en camino todavía, gracias, Señor, por todos los que nos ven en línea, gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, las maravillas, Señor, por la fuerza, la fortaleza, Señor, que tú nos das para continuar siempre hacia adelante pese a las dificultades. Gracias, Señor, recibe el honor y la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay un canto que dice: Bendeciré. Vamos a cantarlo así. Les voy a invitar a que se pongan de pies y vamos a despertar. Vamos a estirarnos y vamos a decirle al Señor gracias. ¿Están listos? Exaltaré.
Dios. En medio de tu pueblo, Dios, te cantaré, bendeciré tu nombre, oh Dios. Dios, a Él cantamos y a Él adoramos, amén. Señor, esta mañana nos presentamos delante de tu presencia. Un día más. Queremos abrir siempre nuestros labios para honrarte y bendecirte. Y permitir, Señor, que tú obres en nuestra alma y en nuestro corazón.
soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti y no hay más que prueba de tu amor por mí. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi tu amor por mí, y cómo explicar lo que has hecho tú por mí. Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar, tu fidelidad, Señor, y cómo expresar tu amor por mí, y cómo explicar lo que has hecho tú por mí. Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar, fidelidad nunca se apartó. Siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. Nunca estuve solo.
estabas conmigo. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. ¿Y cómo expresar tu amor por mí? ¿Y cómo explicar lo que has hecho tú por mí? Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar, tu fidelidad nunca se apartó. Pasar todos los momentos en mi caminar, tu fidelidad nunca se apartó. Gracias, porque nunca hemos estado solos. Tú siempre has estado con nosotros, Señor. Y por esa razón te damos las gracias. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Vamos a recoger los diezmos y ofrendas, pero antes vamos a leer una escritura. Y vamos a leerla en Filipenses. Filipenses 17 al 20. Y dice así: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios.
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que Dios nos permite estar aquí. Y vamos a a orar, ¿verdad?, por las ofrendas, todos unidos. Vamos a orar que el Señor, ¿verdad?, bendiga las ofrendas y que pues se las multiplique. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, por estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que tu pueblo da. Señor, es para las necesidades de la obra, Señor, para lo que se necesita aquí, Señor, en la obra tuya, Señor, para que siga adelante. Ayúdanos, Señor, a dar con todo nuestro corazón, con amor a ti, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, bendices a tu pueblo, bendigas a tu pueblo, que tú, Señor, suplas toda necesidad, Dios, tú conoces, Señor, cada necesidad de tus hijos. Ayúdanos, Señor, que podamos siempre dar con un corazón agradecido, con amor a ti, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Sé que todas las cosas, Señor, que tenemos, Señor, porque tú nos las has dado, mi Dios. Gracias, Padre Santo, en esta mañana, y que tú nos ayudes, Señor, hoy y siempre, Padre Santo, que podamos ser agradecidos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y pueden pasar, hermanos, y todavía voy a dar anuncios de la iglesia que... Gloria a Dios, aleluya. Para que puedan mirar los servicios, visite el sitio web bclocor.com y encuéntrenos en YouTube y Facebook para todos nuestros eventos y servicios. Hasta nuevo aviso, estas son nuestras pautas para asistir a la iglesia. 1. Todas las demás filas estarán bloqueadas. 2. Las familias deben sentarse en dos sillas separadas de las demás familias, sin excepciones. 3. Practique el distanciamiento social, 6 pies de distancia, comunicación verbal, no física. 4. No dude en usar máscaras y guantes si lo desea. 5. Si se siente enfermo, incluso si no está seguro de que es o si está en contacto cercano con alguien que está enfermo, quédese en casa. Únase a nosotros este miércoles a las 7 p.m. mientras comenzamos nuestro estudio Filosofía Cristiana en inglés. Es hora de tener una nueva perspectiva de la vida cristiana. No habrá servicio en español este miércoles. Y es todo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, que Dios les bendiga otra vez. Bueno, tenemos la oportunidad de poder participar más este día. Perdón, gracias a Dios, porque a pesar de todas las cosas, como repito, Dios cuida de nosotros y yo sé que todas las cosas están en control, en sus manos. En esta oportunidad, pues tengo la oportunidad, por decirlo así otra vez, el privilegio de tener este tiempo para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y vamos a, voy a tratar de ser lo más corto posible. Vamos a estar leyendo en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 8. En el libro de Colosenses, ahí vamos a mantener nuestra lectura, así es que
Vamos a iniciar ahí, Colosenses capítulo 2 y versículo 8. A mi tema de esta mañana le puse nadie os engañe, y es en base a este versículo en primera de, en Colosenses, perdón, 2:8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana porque nos permites congregarnos, porque tu bendición, Señor, a través de tu palabra es grande y alumbra, Señor, nuestra vida, nuestra alma, se fortalece, Señor, por medio de tus palabras. Señor, gracias. En tus manos depositamos este tiempo, Señor, y que tú puedas hablar a lo más profundo de nuestro ser, para que nuestros ojos, Señor, puedan ser abiertos, nuestros ojos de nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, pueda poder percibir, Señor, recibir, disfrutar de tu palabra y recibir esos beneficios, Señor, que vienen de ella. Gracias, Señor, por todas las cosas, Señor. En tus manos depositamos todo, en Cristo Jesús. Amén. Aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 8, vamos a tratar de verlo un poco despacio. Dice: mirad que nadie os engañe. Primero empezamos a ver cómo comienza el versículo: mirad. Mirad, pues es lógicamente lo contrario de un ciego, no alguien distraído, sino mirad es poner atención. Entonces, la primera palabra que encontramos en la Biblia es como una advertencia, que nos detengamos un poquitito antes de continuar y observemos. Es la misma palabra también que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vemos otra vez la misma palabra: mirad cómo andéis. Observamos cómo vamos a caminar. Creo que solo cuando estamos un niño, o cuando éramos niños, caminamos sin mirar, ¿no? Distraídos, viendo para todo lado y pa, el golpe. Eso es lógico. Pero cuando, a medida que nosotros crecemos, observamos nuestro camino, porque sabemos de que puede haber cualquier cosa en el terreno, en la calle. La Biblia nos enseña también de esa misma manera y nos llama la atención con esta primera palabra que dice: mirad. Poner atención, no solo camines viendo por todo alrededor, distraído, no, mirad. Mirad cómo andéis. Y en Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 8, es lo que está diciendo: mirad que nadie os engañe. Podríamos decir, bueno, pues yo ya soy salvo, ya tengo todas las cosas. ¿Qué es lo que más podría necesitar? Lo tengo todo. Bueno, en Gálatas 6:8, no sé si lo recordarán o lo habrán escuchado, lo habrán leído, que dice que todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Entonces, la palabra por eso nos advierte: antes de que podamos recibir los resultados, el fruto de lo que estamos haciendo, tenemos que entender que a pesar de que Dios nos ha bendecido, si nosotros empezamos a sembrar cosas que están fuera de su voluntad, en el futuro vamos a recibir cosas que no son de bendición para nuestra vida. Así es que mirad cómo andéis. Mirad que nadie os engañe. En primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso necesitamos, por eso Colosenses estaba diciendo: mirad. Vemos una de las maneras de definición de mirad.
aquí en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor, ¿verdad? A quién devorar. Mirad es considerar, observar, percibir, advertir, estar atento. Es una advertencia. Así es que cuando nosotros observamos este primer versículo, inmediatamente necesitamos enfocarnos, que es algo importante lo que sigue a continuación, que no es cualquier cosa, es algo que necesitamos verlo con claridad. ¿Por qué razón? No sé si han escuchado, hay una expresión que dice gato por liebre, no sé si la habrán oído. Y eso me recuerda a mí hace mucho tiempo, cuando recuerdo que compré, creo que ya se los he mencionado, parece, compré una cadena que me gustaba, pero la compré así, que alguien la andaba vendiendo, y era una cadena muy bonita, de oro y gruesa, y dije, wow, ya la hice. Pero en realidad, ¿qué creen que pasó a los días? Se empezó a despintar la cadena. Por razones de que no sabía, no, ignoraba, no miré, no entendí todas esas cosas antes de hacer una compra de ese estilo. Hoy en día la gente suele decir, ¿verdad? Bueno, tienes que comprar, no sé, algo como, ¿qué es lo que podría? Un amuleto, la pata de un conejo, que es algo que comúnmente usan para la buena suerte, o cargar una cruz, colgarse una cruz, o algún salmo, es algo bien típico que la mayoría de gente lo usa, supuestamente por protección o por lo que sea. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 29, no sé si lo tenemos ahí, Hechos 8, al 31, no sé si está ahí, si no aquí lo leo. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Sí, yo creo que habrán escuchado esta historia de Felipe y el etíope eunuco, que estaba leyendo esta parte de las escrituras. Él tenía la Biblia y estaba leyendo, digo, el manuscrito en ese entonces, y estaba leyendo, pero no entendía. Es lo mismo que muchas veces hacemos. El hecho de cargar, no sé, un salmo pegado, una cruz, o incluso podíamos colgarnos toda la Biblia, pero si no la entendemos, nunca recibimos ese beneficio de lo que realmente Dios desea que recibamos. O sea, no es un amuleto. Necesitamos entender. Por eso la palabra siempre nos está recordando como cristianos a mantener una relación personal con Él para poder conocer el ambiente de Él, para poder mirar con anticipación antes de que sucedan las cosas, ser sabios, disfrutar de su ambiente. Así como, por ejemplo, tenemos el hecho de en Jeremías, en la manera como se expresaba él, Jeremías en el capítulo 15 y versículo 16. Fueron halladas sus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La primera parte dice del versículo que fue, fueron halladas sus palabras y yo las comí. Una expresión literal, pero no se estaba comiendo la Biblia, sino es la manera de expresar cuánto él amaba el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios, que llegó hasta ese punto de describirlo. Fueron halladas sus palabras y yo las comí, las saboreé como los alimentos que quizás nosotros nos gusta tanto
y cuando vamos los comemos y los disfrutamos. De esa misma manera, Jeremías está expresando ahí acerca de la palabra de Dios. Ahora sí vamos a Salmo 119. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vemos otra vez el salmista David está hablando acerca de la comparación de la palabra de Dios como la miel, como algo tan dulce, algo muy rico. Pero aparte de eso la compara como una lámpara, algo muy importante. Cuando estamos en la oscuridad sabemos qué gran importancia es la luz, ¿no? Y de esa manera ellos están comparando a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos es importante conocer haber conocido esto porque les servía para la vida. No eso era un conocimiento, sino que era algo práctico que ellos lo vivían diariamente. Ahora nos podíamos preguntar, bueno, entonces, ¿podrían engañar a estos hombres así tan fácil? No creo. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a disfrutar, aprendieron a meterse, a conocer la voluntad de Dios y ver que nadie los engañe por las diferentes doctrinas o filosofías que también habían, me imagino, opiniones de gente, creencias de gente. Ellos se mantuvieron fieles a lo que Dios estaba diciendo. Ahora vamos a Mateo en el capítulo 15. Versículo 1 y 2, vamos a empezar leyendo ahí. Mateo capítulo 15, versículo 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Vemos que inmediatamente está hablando de una tradición. El lavarse las manos cuando comen pan es una tradición de los judíos. Y nosotros pues decimos, ¿qué tiene que ver eso? Yo como pizza sin lavarme las manos, ¿qué tiene que ver? Bueno, para ellos es algo muy importante. Es una tradición. Ahora veamos el versículo 3 y el versículo 6. El versículo 3 dice: respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Me pasé unos versículos para que ahí en su casa lo puedan meditar, leer toda la historia. Ellos estaban poniendo su tradición primero y en el versículo 6 les está diciendo que ya han invalidado. Cuando la tradición es más importante que la palabra de Dios, entonces los mandamientos de Dios se vuelven sin efecto, porque una tradición está más arriba, más importante de lo que Dios dice o desea para la gente. Ahora sí, veamos más adelante en el versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vean la manera que, como les estaba hablando Jesús, quizás en lo exterior todo sea perfecto, la iglesia más cómoda, el grupo de alabanza más perfecto, las mejores predicaciones de motivación que a la gente les gusta, pero si el centro no es Cristo, pero si el centro no está basado en la voluntad de Dios, entonces en vano son todas esas cosas que podamos hacer. O sea, no tienen mayor provecho. Es decir, quizás nos puedan motivar por un momento, satisfacer un pequeño el gusto, el paladar, pero no va a nutrir nuestro cuerpo. Inmediatamente cuando salgamos de acá se nos olvida, se pierde y no hay una manera como una base sólida para poder vivir la vida en abundancia, como el Señor ha dispuesto en su palabra. Versículo 9.
pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Vea qué es lo que están haciendo, enseñando como doctrina, como algo muy importante, los mandamientos de hombre. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser reprendidos? Yo creo que a nadie, ¿no? A nadie le gusta ser reprendido. Estaba escuchando el otro día en la radio, el locutor estaba hablando y decía, bueno, vamos a ver qué es lo que la gente quiere oír en las iglesias. Y la gente estaba hablando, bueno, queremos oír esto, queremos oír lo otro. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿desde cuándo es más importante lo que la gente quiere oír que lo que Dios quiere decir? ¿Cuándo cambió todo esto? En 2 de Timoteo 3:16, un versículo bastante conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil, tiene un propósito. Como recién convertidos, yo creo que nos gusta oír, queremos oír que Dios nos ama, que Dios tiene esto, que Dios tiene lo otro, lo que nos prometió, que somos importantes, y etcétera, etcétera. Eso es la leche, ¿verdad? La lechita que necesitamos, es parte del proceso. Pero es igual como cuando estamos en el mundo natural, nacemos, ¿verdad? Somos bebés, y sabemos de que papi y mami siempre están ahí para cuidarnos, para proveernos esto, darnos lo otro, y sabemos que no tenemos ninguna responsabilidad, simplemente dependemos de ellos y vivimos de esa manera. Pero a medida que el tiempo pasa, nosotros crecemos, y se llega el tiempo donde, no, pues hay que ir a trabajar. Y en el trabajo, yo creo que no siempre encontramos el ambiente perfecto. No siempre encontramos los compañeros de trabajo perfectos. No siempre encontramos el jefe adecuado que nosotros deseamos. Encontramos situaciones difíciles en el mundo natural. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer uso de la razón de lo que hemos aprendido en la vida y lo tenemos que poner en práctica. De la misma manera en el ámbito espiritual. La palabra dice ahí en 2 Timoteo 3:16 que la escritura no solo es útil para una cosa, sino que cubre todos los aspectos que nosotros podamos necesitar en la vida. La palabra nos enseña, la palabra que... ¿Qué palabra podría usar? La palabra nos mima, nos da todo lo que pudiésemos necesitar, pero también no se queda ahí, sino también nos redarguye, o sea, nos reprende. En otras palabras, nos jala las orejas de vez en cuando. Y luego no se queda solo ahí, dando vuelta y vuelta, diciéndole fallaste, mira esto y esto, sino que nos corrige, nos enseña a regresar otra vez a la voluntad de Dios. La palabra nos lleva del punto A al punto B. O sea, no se queda solo dando vuelta en un solo lugar. Está completa. Y cuando nosotros tomamos esta palabra, entonces nos capacitamos para defendernos de todas las cosas que podamos encontrar en la vida. Cosas de que quizás nuestros ojos no puedan ver. Que nuestros sentidos no puedan detectar, pero hay guerras, hay cosas que están pasando, palabras que se están cruzando, y muchas de esas no tienen un fin solo de hacerte sentir mal, sino que tienen como fin destrucción. Pero si nosotros no miramos, todas esas cosas nos pueden llegar hasta lo más profundo de nuestra alma y pueden causar daño, pueden hacernos caer, por decirlo, es la palabra más común, pueden hacernos retroceder y perder esa esperanza en la cual Cristo nos dio, por la cual Él murió. Y tan sencillamente, por decir, por palabras, nosotros podemos desanimarnos. ¿Por qué? Porque detrás de esas palabras pueden haber destrucción.
Por eso la palabra nos enseña, mirad. Porque muchas de las cosas que puedan estar pasando, por ejemplo, como en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 9, dice que estaban enseñando mandamientos de hombres. Cosas que, usted sabe que lo que nuestros ojos ven, todo esto se va a acabar. Nuestra filosofía, entendimiento, todo se va a terminar. Entonces, si es algo elaborado por un hombre, entonces significa que tiene un fin. Es corruptible. Pero nosotros lo tomamos para nosotros, cuando eso se destruya, también nuestra creencia se destruye y caemos. Pero cuando tomamos las cosas incorruptibles de la palabra de Dios y permitimos que ella nos enseñe, nos redarguya y nos corrija, entonces confiadamente podemos seguir hacia adelante, a pesar de las cosas que puedan estar sucediendo. Ahora vamos a otra vez al libro de Colosenses, en el capítulo 2, y ahora vamos a leer el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y oculto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Veamos la última parte de ese versículo que dice mente carnal, o sea, una mente humana que lo hace con un propio conocimiento, con sus propias teologías, filosofías, que solamente ellos están correctos y todos los demás están equivocados. Una mente carnal que siempre busca su beneficio y que está basada simplemente en las cosas de este mundo, en lo que se ve, en lo que se oye. Y eso me recuerda a un predicador que la mayoría de sus predicaciones estaban basadas en lo que veía y en lo que oía, por decirlo así. Pero los hermanos que llegan tarde, bueno, entonces acaba una predicación en base a los hermanos que llegan tarde. Los hermanos que no aplauden, bueno, se acaba una predicación en base a los hermanos que no aplauden. Los hermanos que andan ahí, que parece que no se llevan bien, bueno, se acaba una predicación en base a ahí. Entonces, su base era lo que veía, lo que oía, no lo que estaba, lo que Dios realmente quería decir. Podía ser sabio o no, pues está hablándole a la iglesia. Y muchas veces caemos en ese tipo de cosas, que nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, la basamos en nuestra propia filosofía, en lo que sentimos, en lo que pensamos, y no en lo que la palabra de Dios está diciendo. Así es que eso es lo que dicen en Colosenses 2:18. Tengamos cuidado, porque muchas de esas gente tienen las cosas que hacen, parecen sabias, pero lo están haciendo con una mente carnal. Ahora veamos el versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Vean la primera palabra ahí, nutridos, nutriéndose. ¿Qué es lo que entendemos por nutrirse? Lo que comemos determina nuestro rendimiento y nuestra salud, ¿no? ¿Qué es lo que le estamos echando a nuestro cuerpo? Así va, nuestro cuerpo va a reaccionar. Imagínense, si nosotros empezamos a comer, hablando así figurativamente, la filosofía de los hombres, los rudimentos de los hombres, las doctrinas de los hombres, entonces cuando lleguen los problemas, cuando lleguen la apretura, ¿cómo creen que vamos a resistir o cómo vamos a reaccionar? Recuérdense que todas las cosas que proporcionadas por el hombre no son eternas y tienen errores, pero lo que es dado por Dios es para siempre. Si nos alimentamos de esas cosas que parecen sabias, pero no están basados en la voluntad de Dios, quiere decir que nuestro corazón va a estar lleno de ego, va a estar lleno de cosas que se deshacen con el uso. Prácticas de los hombres que quieren poner esto y quieren poner lo otro y parecer disciplinados y santos delante de todos los demás, pero en realidad que todo eso se acaba cuando llega la persecución y los problemas. Inmediatamente se rompe el lazo, eso que lo sostenía, o la base no aguanta y se cae. Ven, si las casas se hicieran sin una base, entonces
inmediatamente que a los meses, al año empezarían los problemas a quebrarse, a desfigurarse y todo eso. Por esa razón les hacen una buena base, es por la seguridad de todo eso. En la misma manera, en el ámbito espiritual, nosotros, ¿de qué nos alimentamos? ¿De quién nos alimentamos? ¿A dónde está nuestra mirada? ¿Nos estaremos alimentando de doctrinas y filosofías de hombres? ¿De rudimentos que parecen muy santos, pero en realidad no tienen uso? O sea, Dios no está, no es la prioridad de Dios. ¿O qué es lo que Dios nos está diciendo? Es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Y viendo también la continuación de ese versículo, cuando estaba hablando del cuerpo, cómo se alinea. Todos conocemos nuestro cuerpo y vemos que si algún miembro de nuestro cuerpo empieza a fallar, ¿qué es lo que pasa? Todos lo sentimos, ¿no? Nos duele una uña, por decirlo, y todo el cuerpo lo siente. Nos duele un dedo, nos duele cualquier parte, y todos lo sentimos. Porque el cuerpo está diseñado para funcionar perfectamente desarrollarse según cualquier situación en la vida. Estamos dispuestos, nuestro cuerpo reacciona ante cualquier cosa. Esa es la naturaleza de nuestro cuerpo y sabe cómo hacerlo. Dios lo hizo de esa manera. Entonces, en la iglesia también nos llama el cuerpo. Y todos somos miembros, somos importantes en este cuerpo. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a tomar algo que no proviene de Dios, filosofías de hombres, doctrinas de hombre, rudimentos de hombre, el cuerpo empieza a sufrir. Y yo creo que muchas iglesias sufren por esto también, porque no todos los miembros están trabajando como una cadena, como algo, como un engranaje que va funcionando bien. Unos corren para allá, otros para acá, y en fin, hay una tensión tremenda. Y lógicamente que a la hora de las situaciones, problemas, no hay una manera de enfrentarlas, porque no se está trabajando correctamente. Es lo mismo con nuestro cuerpo, como les decía, nutrirse. Si nosotros nos estamos nutriendo mal, entonces cualquier situación, enfermedad, fácilmente puede venir y nuestro cuerpo no puede defenderse. Trata, pero no puede porque no está recibiendo lo necesario. Es la misma manera con el cuerpo de Cristo. Si nosotros no nos nutrimos con la verdad de Dios, no trabajamos de acuerdo a su voluntad, todos juntos, como un cuerpo, entonces empiezan a haber esas situaciones que no son de bendición. ¿Por qué razón? Muchos de la gente se están usando ahora sus sentimientos y emociones para juzgar la palabra de Dios y sustentarse temporalmente con su propia manera de pensar o su filosofía, porque de esa es la única manera que se van a sentir cómodos, en la manera que yo opino que se deben de hacer las cosas. Pero, y está bien en el instante, porque nos sentimos bien, porque sabemos que estamos a cargo y nadie nos puede juzgar. Pero el problema es, al pasar del tiempo, como las filosofías que nosotros creamos sobre la palabra de Dios, que no están basadas en la voluntad de Dios, se deshacen. Entonces, cuando empezamos a tener los problemas, nuestra vida se empieza a desboronar y caemos, flaqueamos y no hayamos sentido la vida, y viene esto y viene y lo otro. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos creyendo es lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos sobre lo que Dios dice. Recuerdo que una hermana decía, citaba muchos un versículo donde dice ser mansos y humildes. Pero ella decía, la palabra de Dios dice ser mansos, decía, no ser mensos. Y, wow, qué filosofía, ¿verdad? Tan grande, está bien. Pero en realidad con el tiempo me di cuenta que no decía porque quería ser sabia en la palabra de Dios, sino porque no quería no podía controlar sus emociones y recibir una ofensa, porque siempre la tomaba o se iba a los extremos a ser la víctima o le cortaba la cabeza a su enemigo o a quien sea. Entonces,
cosas que nosotros creamos simplemente para sentirnos cómodos, para sentirnos de que estamos haciendo lo correcto, sin observar lo que dice la palabra de Dios. Y todas esas cosas, como les digo, en un tiempo funcionan, pero cuando se llega el tiempo de la prueba, decaen. Esas cosas no nos ayudan, no nos tienen, porque el único sustento que podemos tener es con la verdad. La única manera en cómo nosotros podemos caminar con libertad es con la luz de la palabra de Dios. Si no tenemos esa luz, las demás cosas no creo que vayan a funcionar en su totalidad, porque Dios es luz y su luz nunca se acaba. No nos dejemos de engañar por otras cosas nosotros mismos. A veces estamos tan enfatizados en quién dice la verdad y andamos buscando, pero muchas veces nosotros mismos nos terminamos engañando. Como les digo, las filosofías a veces no vienen de los demás, sino que son creadas por nosotros mismos, por no observar la palabra de nuestro Dios. Tenemos que los teléfonos hacen, actualizaciones automáticamente, ¿no? Los teléfonos de hoy en día hacen sus actualizaciones. Como cristianos, nosotros también necesitamos mantenernos al día, actualizados. No nos podemos quedar, ya soy cristiano, ya sé que ya soy salvo y aquí murió todo. No, necesitamos seguir más allá, más adelante. Ese es el propósito de Dios. Dios no nos sacó, si lo ponemos como ejemplo, como el pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud y los quería llevar a un lugar de bendición. Pero no solo era eso, Él quería trabajar con ellos ahí. De la misma manera, Dios no nos sacó simplemente del pecado, de la maldad, sin Cristo, sino que nos salvó para salvación, pero de ahí, desde la salvación, es un proceso de trabajo en diferentes áreas, empezando por nuestra propia vida, nuestras almas. Es un proceso que no se acaba hasta que Cristo venga. Imagínense que Satanás diga, ya inventé una táctica para derribar a todos los cristianos y aquí ahora solo me siento cómodo y veo cómo ellos caen. No, Satanás no es así. Él está constantemente ideando, buscando, tratando de encontrar la manera en cómo estropea el camino de Dios para los cristianos y lógicamente para la gente que no conoce a Dios. Y muchas de sus tácticas del ayer ya no funcionan hoy. Por decir, perdón, antes recuerdo que la gente tenía miedo a muchas de las cosas feas, cosas espantosas, horrorosas. Hoy en día la gente se disfraza de cosas espantosas y feas, disfrutan eso. Pues ya no funciona su plan como antes. Ahora lo que quizás podemos decir, la gente le tiene miedo son a los conductores agresivos o los conductores distraídos, pero no a alguien que ande disfrazado feo. Antes la gente adoraba a este Baal, a Diana, a todos ellos. ¿Podría funcionar ese plan ahora? No, la gente ya no le interesa eso. ¿Quién es Diana? Saber quién es. Ahora buscó otras cosas. La gente sigue adorando otros nombres, pero sigue adorando. O sea, el plan de Satanás siempre sigue igual. Él no se acaba, pero él tiene que hacer mantenerse conectado para poder buscar la manera cómo destruir. ¿De qué somos nosotros? ¿De qué nos estamos llenando nuestra vida? Recuerdo que en una oportunidad les decía a unos hermanos, si yo predico la palabra, ustedes crean la palabra. Sí, decían, pero si yo no predico la palabra, y me contestaban, pues no creemos la palabra. Yo les digo, no, ustedes sigan creyendo la palabra de Dios, porque no nos podemos convertir en seguidores de hombre. No, es que yo voy con aquel, como lo que pasó en el tiempo de Pablo, que unos andaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y todos ya empezaron a agarrar sus bandos, sus equipos, y no, yo creo así, y esto y lo otro, y Pablo tuvo que llegar y reprenderlo, ¿verdad? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es? ¿Alguno de ellos murió por ustedes? No, solo Cristo.
Cristo es el único que murió. Y muchas veces nosotros nos convertimos de esa manera. Nos convertimos en seguidores de hombre. Recuerdo que habían muchos hermanos que seguían a sus líderes. Y si el líder predicaba gritando, lógicamente todos sus discípulos querían imitarlo y querían, cuando ellos predicaban, querían predicar gritando. Y los líderes que eran muy chistosos, que predicaban con chistes, pues sus seguidores, ¿qué es lo que creen que querían hacer? Ser predicadores chistosos también. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Estaban siendo seguidores de hombre. Y muchas veces caemos así, tan inocentemente, podría decir, y perdemos la vista en la palabra de Dios. Nos perdemos de que ya no nos gusta que, nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿verdad? Que tú eres más que vencedor y que tienes esto, que tienes lo otro. Pero cuando se trata de la siguiente parte de 2 Timoteo 3:16 que nos redarguye y llega al punto de que nos tienen que jalar la oreja, esa parte como que la queremos pasar. Pero la palabra es completa. Si no recibimos la completa instrucción, entonces nunca vamos a aprender. Si siempre nos quedamos con lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo creo, yo creo que no voy a llegar muy lejos. Así de sencillo. Y voy a caer en una rutina que no me va a permitir abrir mis ojos y ver la verdad. Mi verdad siempre va a estar limitada si yo decido basarme en lo que yo pienso. Porque yo me equivoco, pero Dios no se equivoca. Su palabra no se equivoca. Perdón. Voy a terminar aquí en este versículo que dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que tiene que morar en nosotros? La palabra de Dios. Eso es lo que tiene que morar. No lo que yo siento, lo que yo pienso o lo que alguien más dice. Bueno, si aquel se tira al río, yo me tiro. Bueno, si aquel va, yo voy. No, es mi relación personal con Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos o debiésemos buscar como cristianos. Tener una relación personal con Dios basada en su palabra, no basada en mi conocimiento, basado en lo que yo quiero, sino que es basada en lo que la palabra de Dios dice. Esa sería una relación con Dios saludable que nosotros podemos tener. Porque, como le repito, nosotros podemos crear nuestra propia filosofía y apegarnos a ella y vivir en base a ello y decir que este es lo que Dios quiere. Pero ¿a dónde vamos a ver los resultados? Cuando se llegue a dar fruto. Ahí entonces vamos a poder distinguir con claridad si estábamos correctos o no estábamos correctos. Pero ¿para qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué no mejor apegarnos desde ahora en la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él desea? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Creer en ella y no creer en los hombres, en los movimientos de los hombres. Los hombres hoy dicen y mañana no, pero Dios dice y permanece su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Bueno, espero que hayan entendido el mensaje. Es importante de no dejarnos engañar. Mirad que nadie os engañe con costumbres, con tradiciones, con lo que le quiera poner. Pero la única manera de cómo podemos evitar eso es si nosotros empezamos a tener una relación con Dios, una relación personal, una relación íntima con el Señor, de tal manera que podamos hablar así como los hombres del ayer. Tu palabra es más dulce que la miel, lámpara es a mis pies tu palabra, me comí tu palabra. De esa manera que podamos llegar hasta ese punto y entonces vamos a poder tener esos beneficios de ella.
Esta mañana vamos a tener a comunión. Así es que si quieren pasar al frente, vamos a... Vamos a recibirla. Cristo viene pronto. Y hay que estar preparados siempre con gozo y con alegría para recibir ese momento. Voy a leer aquí en el libro de 1 Corintios en el capítulo 11 y el versículo 24. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El cuerpo, cada vez que nosotros participamos del pan, es la referencia del cuerpo de Cristo, que si ustedes recuerdan fue partido, o sea, no fue solo unos latigazos, sino fue partido por nosotros. Y ahora el beneficio que nosotros tenemos es... todas las cosas que ahora podemos tener en lo material, ese sacrificio de Él para que nosotros pudiéramos tener una vida abundante. Así es que recordando ese sacrificio, démosle gracias al Señor. Padre, gracias porque tu bondad es tan grande que tu Hijo Jesucristo tuvo que sufrir el castigo pleno y completo en su cuerpo físico para que ahora nosotros seamos parte de esa bendición, Señor. Reconocemos, Señor, ese sacrificio esta mañana y te agradecemos, Señor, y lo tomamos como señal, Señor, con gratitud, Señor. Tomamos esta bendición en el nombre de Jesucristo, gracias. Tomemos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada para que ahora nosotros tengamos libertad. Libertad en nuestras almas, en nuestra mente, en todos los aspectos, para que podamos ser salvos. Él murió y derramó esa sangre por nosotros. Y en memoria de Él, en memoria de lo que Él hizo, ahora tomamos esta copa y démosle gracias al Señor. Gracias, tomamos, Señor, esta mañana esta copa en representación, Señor, de esas heridas, esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Reconociendo, Señor, ese sacrificio tan doloroso que nosotros no somos capaces de llevar como tú lo llevaste. Pero gracias, porque a través de esta sangre que se fue derramada, ahora tenemos entrada para ser salvos. Ahora somos libres, Señor, para vivir para ti. En Cristo Jesús, gracias. Tomemos la copa. Padre, una vez más, gracias
porque podemos participar de este tiempo. Y cada vez que hacemos esto, tu palabra dice que anunciamos, Señor, anunciamos esa venida. Sabemos de que los tiempos cambian, Señor, pero tú no cambias. Y que no importa lo que pase, Padre, gracias. Gracias porque tú nos has dado el conocimiento para poder vivir. Gracias porque no nos has dejado solos. Y gracias también porque nos redargüyes, Señor, cuando nosotros te fallamos, cuando nosotros tomamos decisiones o caminos equivocados. Gracias porque no nos dejas ahí, sino que nos redargüyes. Y no solo eso, nos enseñas a cómo regresar y a cómo iniciar, Señor, otra vez en tu voluntad. Porque tu palabra está completa y fue depositada en nuestro corazón, en nuestra alma. Es de beneficio, es de salud para nosotros. Y por medio de esa palabra también nosotros ahora ministramos y declaramos salud sobre todos los enfermos que crean, Señor, esta mañana. Sobre aquel dolido, Señor, de corazón. Aquellos que están sufriendo, Señor, por cualquier dificultad emocional, física, Señor, psicológica. Padre, que tu palabra esta mañana pueda traer esa libertad, ese descanso a sus vidas. Aquellos que necesitan fuerza, Señor, que reciban esta mañana esas fuerzas que están disponibles en ti. Y por los que estamos aquí, gracias, Padre, porque pudimos congregarnos y disfrutar de este tiempo. Que tu palabra caiga en lo más profundo, Señor, de nuestra alma, que podamos meditarla, caminar con ella y poder, Señor, vivirla. Este día, Señor, nos vamos a retirar de este lugar. Llévanos con bien, Señor. Depositamos en tus manos esta semana, Señor, de trabajo, de actividades que tenemos, estudios o lo que sea, Señor, que cada uno ha de realizar. Padre, no queremos hacerlo sino antes encomendarnos en tus manos, Señor, para que con esa sabiduría y ese conocimiento podamos, Señor, continuar hacia adelante. Recibe, Señor, el honor y la gloria de nuestros labios, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Y es un placer haber estado acá una vez más.